influencian o cómo los medios cambian o cómo los medios hacen que ustedes tengan cierta percepción de la realidad y hacen que ustedes se comporten de cierta manera, hacen que ustedes funcionen de cierta manera y cómo esto está cambiando. Entonces, el primer argumento tiene relación con la pasión. Y con pasión no me refiero a esto, a novelas, sino más bien me refiero a algo como esto, ¿vale? Al estar trabajando día y noche sin parar, sin ver horarios, sin pensar en cuándo acabar, sino en el gusto y en la pasión de hacer las cosas por el hecho de hacerlas, porque estás haciendo algo que realmente te gusta. Entonces quería hablar un poquito de mi pasión y entenderán un poco más mi argumento más adelante. Yo empecé en 1999 con los blogs y empecé con los blogs porque tenía mucho que decir. En ese momento yo creía, tenía 20 años, creía que tenía mucho que decir sobre mí. Y creí que hablar sobre mí era interesante y en realidad no lo era. Y empecé en la empresa donde trabajaba en esa época, que se llamaba Sintética, en México. Empecé un proyecto que se llamaba El Cráneo. Escribían 10 personas, muchas de las cuales eran sumamente influyentes en esa época en México. Habían locutores de radio muy conocidos, habían diseñadores de moda, periodistas también bastante conocidos, y estaba yo. Y yo era un nerd que era diseñador web en una empresa de diseño web, que estaba un poco a igual con el resto de estas personas que eran sumamente influyentes. Y me di cuenta de una cosa muy importante. Puedo usar un medio creado por mí mismo para publicar las cosas que me interesan sin pasar por el proceso de un medio tradicional como una revista, un periódico, un canal de televisión. En 2002 empecé al 1040, que era una evolución de mi blog personal. Como decía hace un momento, yo creía que hablar de mí era bastante interesante, en realidad era una tontería. A nadie le interesaba que el día anterior me había cortado el pelo o que mi gato se había comido un mouse o algo así. Entonces empecé a hablar de las cosas que a mí me interesan, que es la tecnología y el internet. En ese momento me di cuenta que funcionaba el hecho de crear una publicación que tenga una temática muy en particular y que apele o que llame la atención a un público relacionado con esa temática en la cual yo estaba escribiendo, en este caso tecnología e internet. En 2004 puse el primer anuncio, el primer banner publicitario en el 1040 como prueba, como un pequeño experimento. Vamos a ver qué pasa si pongo un banner, qué tanto lo puedo vender o qué tanto resultado tiene. Y resultó que 6 meses más tarde de poner el primer banner en el 1040, estaba yo ganando mucho más dinero con el blog que con mi trabajo del día a día. Entonces en 2005 decidí renunciar a mi trabajo del día a día. Era un trabajo sumamente aburrido, muy feo, y decidí empezar Hipertextual. Hipertextual es una red de blogs, bueno, ahora de blogs tiene poco en realidad, pero Hipertextual es una red de blogs temáticos. Lo que hice fue tratar de sistematizar la fórmula de tener un blog de una temática en particular con publicidad relacionada a ese nicho, a esa temática, y a comercializarlo. Contratamos bloggers que escriben y que también sienten esa pasión por escribir de las cosas que les llaman la atención. Hipertextual empezó en 2005 en México, en una habitación, en un cuarto de mi casa, en la colonia Roma de la Ciudad de México, a quienes han ido. Y ahora Hipertextual es una empresa que ha tenido 2 inversiones, que está constituida en España y que tiene un poco más de 70 u 80 bloggers trabajando con nosotros. Entonces, la gran lección que me dio a empezar con Hipertextual fue que se podía trabajar de lo que uno más le gusta hacer. Que uno puede trabajar y uno puede hacer las cosas que le apasionan y de paso ganar dinero haciéndolas. Pero ahí está, a mí me gusta mucho usar esta slide y esta imagen, y lo pongo con una frase dicha por uno de mis héroes de la niñez, Bruce Lee. Dice: el objetivo no siempre existe para ser alcanzado, a veces funciona como algo a qué apuntar. Y para mí un poco el camino al cual estoy siendo con Hipertextual es un poco eso. Yo tenía un objetivo que era
trabajar de lo que me apasiona y ganar dinero de lo que me apasiona, pero en el camino me di cuenta que han pasado muchas otras cosas. Y me di cuenta también que muchas otras personas, al igual que yo, que estaban empezando a escribir blogs y a hacer publicaciones independientes, se estaban dando cuenta. Y es que empieza a desaparecer la línea entre el emisor y el receptor. Entonces tenemos que entender un poco cómo funcionan los medios tradicionales y los medios que ustedes conocen hasta ahora. Funciona un poco así. Está arriba el emisor, que es el periódico, o la revista o el canal de televisión, y abajo estamos nosotros, somos la audiencia. Y la comunicación es unidireccional. Está arriba el medio, los 5 o 6 medios que ustedes leerán o que ustedes leían, y estamos todos nosotros abajo, una audiencia muy grande a la cual están, los medios están muy acostumbrados a tener. Y si se fijan, hay una flecha para abajo porque no hay manera real en que nosotros podamos tener contacto con los medios tradicionales. Ellos simplemente emiten noticias y contenido, nosotros la recibimos y decidimos qué hacer con ella, creerla o no creerla, eso ya hablaré un poco más adelante. Pero lo que pasa es que está desapareciendo la línea entre el emisor y el receptor, está pasando algo como esto. En vez de ser vertical, empieza a ser horizontal. Y por un lado tenemos al emisor, y por otro lado tenemos al receptor, pero resulta que el emisor también puede ser audiencia y viceversa. Resulta que el que escribe un blog puede leer otros medios, y las personas que leen medios también pueden empezar su propio blog, o en Twitter, o en Facebook, o en Google Plus, o como quieran. Desaparece la línea entre quién es la audiencia y quién es la persona que está generando el contenido. De repente todos podemos generar contenido y todos podemos leer contenido. Y eso es un cambio, es un paradigma muy importante que se ha roto en los últimos años gracias al Internet. Lo segundo de lo que quería hablar hoy era acerca de los cambios. Hay una frase de uno de mis personajes favoritos, Andy Warhol, que dice que el tiempo cambia las cosas, pero quien tiene que cambiarlas eres tú. Entonces quería hablar un poco del status quo. Status quo significa el estado actual aceptado por todos. Es lo que todos, por A o B motivo, porque la sociedad nos lo impone o porque nosotros, nuestra moralidad lo impone, lo aceptamos. Y quería hablar en particular del status quo de los medios tradicionales en estos últimos 15, 20 años. Entonces, actualmente tenemos algo como esto. Tenemos unos pocos medios tradicionales muy conocidos, he puesto unos ejemplos, pero no me refiero específicamente a ellos, que de alguna manera nos indican o nos dicen o nos cuentan lo que es la realidad actual en el mundo. Y cuando llegó la televisión por cable, CNN nos podía contar casi en tiempo real, en teoría al menos, cuál es la actividad y cuál es la realidad del mundo. Y yo me pregunto si realmente esa es la realidad, si realmente los medios tradicionales nos están contando la realidad actual de las cosas. Para mí los medios tradicionales son tendenciosos, y no es algo malo. El problema es que los medios tradicionales nos venden objetividad, pero la realidad es que los medios tradicionales son muy tendenciosos. Quería poner un ejemplo, una forma de llamarle al diseño que no funciona, y es el defective by design, que en inglés, que traducido podría ser algo así como podrido desde la raíz. Para mí las revistas para el iPad están podridas desde la raíz. Su diseño, su concepción, la razón por la cual los hacen, está podrida desde la raíz. ¿Alguno de ustedes conoce Microsoft Bob? ¿Alguno llegó a usar Microsoft Bob? ¿Nadie? No puedo creer. Qué bueno. Significa que no funciona. Esto es Microsoft Bob. Esta es una captura de pantalla de Microsoft Bob. En el 95, Microsoft consideraba que la forma de hacer que la gente use Windows 95, gente que no tenía contacto anterior con las computadoras, era crearle una interfaz que se parezca a algo de la vida real. Entonces estaba como la sala de la casa. Y si le hacían clic al álbum de fotos, entonces veían fotos. Y si le hacían clic al calendario, entonces veían su calendario. Era un intento de hacer cosas nuevas de una manera muy, muy, muy vieja. Para mí, las revistas del iPad, las revistas para el iPad, o los medios, los periódicos para el iPad, son un poco como Microsoft Bob. Son los medios intentando hacer cosas nuevas de maneras muy, muy viejas. En las revistas para el iPad la información es muy poco accesible. Si yo tengo, por ejemplo, la revista Wired, que es como la Biblia del geek, bajada en el iPad, y leo un artículo que me gusta mucho y se lo quiero pasar a un amigo, no puedo. Porque si él no tiene el iPad, y si él no compró la revista, y si él no está suscrito a Wired, pues no la puede leer. Entonces,
De entrada, la información es muy poco accesible. No cumple ningún tipo de estándar. Es una aplicación nativa de iPad que no se puede portar fácil a Android o a lo que venga. No es universal, porque, por lo que decía, no hay manera de que si no tienes un iPad no la puedas leer. No es adaptable. Si construyes una aplicación para iPad, es muy difícil usar el código o parte del código para portarlo a otros sistemas operativos. Tienes que empezar prácticamente de cero, a menos que uses una plataforma como Adobe, que es de entrada es muy mala. Y tienen un único punto de fallo, porque tienen un único dispositivo, que es el iPad, un único punto de distribución, que es el App Store. Y si se dan cuenta y piensan un poquito, ¿cómo es posible que toda una corporación de medios confíe todo su modelo nuevo de negocios digital en que una persona apruebe o desapruebe la aplicación en el App Store? Es como un pensamiento bastante, bastante, bastante raro, bastante malo. Los medios en iPad no escalan, las aplicaciones de los medios en iPad no escalan. De repente tardas como 20 minutos en descargarlo cuando tienes una conexión buena, si tienes una conexión mala tardas una hora siquiera. Y es un poco como estar en 1994. En 1994, cuando el web todavía no era popular y te tenías que conectar al Gopher y bajarte una imagen en JPG que tardaba 20 minutos en descargarse. Me sentí un poco, cuando empecé a probar las revistas por el iPad, me sentí un poco como 1994. Un facepalm, ¿no? Dices, mierda, ¿cómo es posible? O sea, terrible, terrible. El hecho es que los medios son alérgicos al Internet. La gran mayoría de los medios ahora son alérgicos a Internet porque saben que ahí está todo aquello nuevo con lo cual van a tener que competir. Y que ellos un poco como que no saben por dónde va la cosa. Esta es la portada de Wired. Para mí, tienen que entender que para mí Wired era como el estandarte de un medio a donde yo apuntaba, donde yo quería, donde yo siempre quise llegar. Y de repente un día compro la revista Wired y venía esta portada, decía The Web is Dead, y era como una forma de justificar la revista para el iPad, la aplicación nativa de iPad que ellos habían sacado. Y al final va a ser que no. El web no está muerto ni se va a morir, todo lo contrario. El problema de todo esto es que lo aceptamos. ¿Saben? Y es un gran problema. Como sociedad nosotros aceptamos lo que está pasando alrededor nuestro con relación a los medios. Vivimos en sociedades donde 3 o 4 periodistas son los que creen tener la verdad absoluta y creen que nos pueden decir cómo son las cosas. Y es un mal que sucede. No importa el país en Latinoamérica donde yo vaya, siempre hay una figura periodística que cree tener la verdad absoluta y a la cual hay que rendirle aún más honores que al presidente, porque quiere tener el poder de decir lo que le da la gana sin ningún tipo de responsabilidad, porque nosotros como sociedad lo aceptamos. Nosotros aceptamos que haya periodistas de ese tipo. Y yo creo que otro mundo es posible. Yo creo que hay formas y es importante cambiar esa realidad. Pasar de esto, de unos pocos medios diciéndonos qué es lo que está pasando en base a sus intereses, a donde un emisor y un receptor se convierten en las dos cosas, usando el Internet como plataforma, usando herramientas de publicación personal como los blogs, como el Twitter, como el Facebook, como Google Plus, y lo que venga, los videoblogs, streams, podcasts, medios digitales independientes como Hipertextual, el Huffington Post, TechCrunch, Mashable, Gawker, Boing Boing. Todos estos medios que nacieron en Internet como una respuesta a las cosas que no le estaban gustando que sucedan y que ahora de una u otra forma son competencia de todos estos medios tradicionales que a mi parecer no deberían de tener tanto poder como los tienen ahora. ¿Creen tener control? Pero nosotros ahora creo que los empezamos a tener. Creo que nosotros ahora empezamos a tener el control de la información. Y entender que esa información regresa a nosotros. Poco a poco, el control de esa información regresa a nosotros. Yo lo llamo el quinto poder. Dicen que los medios tradicionales son el cuarto poder. Yo creo que el hecho de que el control de la información regresa a nosotros es el quinto poder. Es la fuerza mediática colectiva por el medio del acceso a herramientas de publicación, expresión y sociabilización online. Es la democratización de la información. Tercer tema del cual quería hablar hoy. Bienes comunes.
Y no me refiero con bienes comunes a bienes económicos ni a bienes materiales, sino más bien me refiero a un bienestar social. Y un bienestar social del cual creo que todos somos responsables, y todos y cada uno de ustedes de una u otra forma son responsables. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que todas estas esferas de poder, políticas, económicas, mediáticas, se dan cuenta que aquellas personas que tienen que servir, aquellas personas que tienen que informar, aquellas personas que tienen que gobernar, ahora tienen una voz. Y eso en muchos casos genera mucha incomodidad. Nosotros como personas que ahora tenemos un poco el poder de la información de nuevo, empezamos a modificar hábitos. Y no solo los modificamos, sino que los comunicamos. Y lo comunicamos a nuestro círculo social, que va creciendo y va creciendo y va creciendo. ¿Cuál es el resultado de gobiernos, medios, corporaciones, viendo que el control de la información deja de ser de ellos y empieza a ser nuestro? Cosas como lo que pasó en Veracruz, en México, hace un par de meses. Que el gobernador del estado metió a la cárcel a dos personas porque estaban comentando en Twitter que habían atentados del narcotráfico en la zona. Él prefiere que esa información no salga a la luz pública, porque resultará que tenía algún tipo de acuerdo con los medios tradicionales, entonces decidió encarcelarlos acusándolos de terroristas. Leyes pro censura, que estamos viendo que se repiten en uno y otro país. Leyes anti-internet, como la ley Sinde en España, como la ley Lleras en Colombia. El ACTA, que se acaba de, afortunadamente se acaba de rechazar en México. Tenemos que luchar por una igualdad de condiciones. Tenemos que luchar por permitir que podamos expresarnos, que podamos informar, sin importar el medio. Que lo que importa es el mensaje. No importa si lo hacemos en un papel, no importa si lo hacemos en Twitter, no importa si lo hacemos en un blog, no importa si lo hacen en Google+. Tenemos que luchar por nuestra necesidad y nuestro derecho de informar independientemente de dónde lo hacemos. Que las palabras valgan. Entender que nosotros somos el medio. Y para mí el ejemplo perfecto de que nosotros somos el medio es lo que pasó el año pasado, el 30 de septiembre, en este país. Cuando por X o Y motivo, los medios tradicionales que existen ahora mismo en Ecuador no informaban o informaban un poco acerca de lo que les interesa. Y por otro lado, el gobierno decidió poner un cerco informativo que puede estar bien o puede estar mal, y no me voy a meter en temas políticos. Pero Twitter resultó el lugar donde todos ustedes empezaron a informar, bueno, no sé si todos ustedes, pero muchos de ustedes, estoy seguro, empezaron a informar lo que estaba pasando en el país. Y yo veía gente quejándose de que el gobierno no quitaba su cadena nacional informativa y que no dejaban que los demás medios tradicionales informen lo que está pasando. Pero es muy raro, porque ya lo estábamos haciendo, no hay necesidad de que... O sea, no teníamos que ver la tele, solamente teníamos que abrir twitter.com y ver todo lo que estaba pasando, sin ningún filtro. Sé el medio que te gustaría que existiese. Cada vez que ustedes se quejan de que un medio no está informando como debería de informar, trabajen ustedes por ser ese medio que les gustaría que existiese. Entonces, ¿cuál es el argumento de todo esto que he dicho durante casi media hora? El mundo está cambiando. Una forma de llamarle al diseño que no funciona es el defective by design, que en inglés, que traducido podría ser algo así como podrido desde la raíz. Para mí las revistas para el iPad están podridas desde la raíz. Su diseño, su concepción, la razón por la cual los hacen, está podrida desde la raíz. ¿Alguno de ustedes conoce Microsoft Bob? ¿Alguno llegó a usar Microsoft Bob? ¿Nadie? No puedo creer. Qué bueno. Significa que no funciona. Esto es Microsoft Bob. Esta es una captura de pantalla de Microsoft Bob. En el 95, Microsoft consideraba que la forma de hacer que la gente use Windows 95, gente que no tenía contacto anterior con las computadoras, era crearle una interfaz que se parezca a algo de la vida real. Entonces estaba como la sala de la casa. Y si le hacían clic al álbum de fotos, entonces veían fotos. Y si le hacían clic al calendario, entonces veían su calendario. Era un intento de hacer cosas nuevas de una manera muy, muy, muy vieja. Para mí, las revistas del iPad, las revistas para el iPad o los medios, los periódicos para el iPad, son un poco como Microsoft Bob. Son los medios intentando hacer cosas nuevas de maneras muy, muy viejas. En las revistas para el iPad la información es muy poco accesible.
Si yo tengo, por ejemplo, la revista Wired, que es como la Biblia del geek, bajada en el iPad, y leo un artículo que me gusta mucho y se lo quiero pasar a un amigo, no puedo. Porque si él no tiene el iPad, y si él no compró la revista, y si él no está suscrito a Wired, pues no la puede leer. Entonces, de entrada la información es muy poco accesible, no cumple ningún tipo de estándar, es una aplicación nativa de iPad que no se puede portar fácil a Android o a lo que venga. No es universal, porque, por lo que decía, no hay manera de que si no tienes un iPad no la puedes leer. No es adaptable. Si construyes una aplicación para iPad, es muy difícil usar el código o parte del código para portarlo a otros sistemas operativos. Tienes que empezar prácticamente de cero, a menos que uses una plataforma como Adobe, que es de entrada es muy mala. Y tienen un único punto de fallo. Porque tienen un único dispositivo, que es el iPad. Un único punto de distribución, que es el App Store. Y si se dan cuenta y piensan un poquito, ¿cómo es posible que toda una corporación de medios confíe todo su modelo nuevo de negocios digital en que una persona apruebe o desapruebe la aplicación en el App Store? Es como un pensamiento bastante raro, bastante malo. Los medios en iPad no escalan, las aplicaciones de los medios en iPad no escalan. De repente tardas como 20 minutos en descargarlo cuando tienes una conexión buena, si tienes una conexión mala tardas una hora siquiera. Y es un poco como estar en 1994. En 1994, cuando el web todavía no era popular y te tenías que conectar al Gopher y bajarte una imagen en JPG que tardaba 20 minutos en descargarse. Me sentí un poco, cuando empecé a probar las revistas por el iPad, me sentí un poco como 1994. Un facepalm, ¿no? Dices, mierda, ¿cómo es posible? O sea, terrible. El hecho es que los medios son alérgicos al Internet. Y es, la gran mayoría de los medios ahora son alérgicos a Internet porque saben que ahí está todo aquello nuevo con lo cual van a tener que competir. Y que ellos un poco como que no saben por dónde va la cosa. Esta es la portada de Wired. Para mí, tienen que entender que para mí Wired era como el estandarte de un medio a donde yo apuntaba, donde yo quería, donde yo siempre quise llegar. Y de repente un día compro la revista Wired y venía esta portada, decía The Web is Dead, y era como una forma de justificar la revista para el iPad, la aplicación nativa de iPad que ellos habían sacado. Y al final va a ser que no. El web no está muerto ni se va a morir, todo lo contrario. El problema de todo esto es que lo aceptamos. ¿Saben? Y es un gran problema. Como sociedad nosotros aceptamos lo que está pasando alrededor nuestro con relación a los medios. Vivimos en sociedades donde 3 o 4 periodistas son los que creen tener la verdad absoluta y creen que nos pueden decir cómo son las cosas. Y es un mal que sucede. No importa el país en Latinoamérica donde yo vaya, siempre hay una figura periodística que cree tener la verdad absoluta y a la cual hay que rendirle aún más honores que al presidente. Porque quiere tener el poder de decir lo que le da la gana sin ningún tipo de responsabilidad. Porque nosotros como sociedad lo aceptamos. Nosotros aceptamos que haya periodistas de ese tipo. Y yo creo que otro mundo es posible. Yo creo que hay formas y es importante cambiar esa realidad. Pasar de esto, de unos pocos medios diciéndonos qué es lo que está pasando en base a sus intereses, a donde un emisor y un receptor se convierten en las dos cosas, usando el Internet como plataforma, usando herramientas de publicación personal como los blogs, como el Twitter, como el Facebook, como Google Plus, y lo que venga, los videoblogs, streams, podcasts, medios digitales independientes como Hipertextual, el Huffington Post, TechCrunch, Mashable, Gawker, Boing Boing. Todos estos medios que nacieron en Internet como una respuesta a las cosas que no les estaban gustando que sucedan y que ahora de una u otra forma son competencia de todos estos medios tradicionales que a mi parecer no deberían de tener tanto poder como los tienen ahora. ¿Creen tener control? Pero nosotros ahora creo que los empezamos a tener. Creo que nosotros ahora empezamos a tener el control de la información. Y entender que esa información regresa a nosotros. Poco a poco, el control de esa información regresa a nosotros. Yo lo llamo el quinto poder. Dicen que los medios tradicionales son el cuarto poder. Yo creo que el hecho de que el control de la información regresa a nosotros es el quinto poder.
Es la fuerza mediática colectiva por el medio del acceso a herramientas de publicación, expresión y sociabilización online. Es la democratización de la información. Tercer tema del cual quería hablar hoy. Bienes comunes. Y no me refiero con bienes comunes a bienes económicos ni a bienes materiales, sino más bien me refiero a un bienestar social. Y un bienestar social del cual creo que todos somos responsables y todos y cada uno de ustedes de una u otra forma son responsables. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que todas estas esferas de poder, políticas, económicas, mediáticas, se dan cuenta que aquellas personas que tienen que servir, aquellas personas que tienen que informar, aquellas personas que tienen que gobernar, ahora tienen una voz. Y eso en muchos casos genera mucha incomodidad. Nosotros como personas que ahora tenemos un poco el poder de la información de nuevo, empezamos a modificar hábitos. Y no solo los modificamos, sino que los comunicamos. Y lo comunicamos a nuestro círculo social que va creciendo y va creciendo y va creciendo. ¿Cuál es el resultado de gobiernos, medios, corporaciones, viendo que el control de la información deja de ser de ellos y empieza a ser nuestro? Cosas como lo que pasó en Veracruz, en México, hace un par de meses. Que el gobernador del estado metió a la cárcel a dos personas porque estaban comentando en Twitter que habían atentados del narcotráfico en la zona. Él prefiere que esa información no salga a la luz pública porque resultará que tiene algún tipo de acuerdo con los medios tradicionales. Entonces decidió encarcelarlos acusándolos de terroristas. Leyes pro censura que estamos viendo que se repiten en uno y otro país. Leyes anti-internet como la ley Sinde en España, como la ley Lleras en Colombia, el ACTA que se acaba de, afortunadamente se acaba de rechazar en México. Tenemos que luchar por una igualdad de condiciones. Tenemos que luchar por permitir que podamos expresarnos, que podamos informar, sin importar el medio. Que lo que importa es el mensaje. No importa si lo hacemos en un papel, no importa si lo hacemos en Twitter, no importa si lo hacemos en un blog, no importa si lo hacen en Google Plus. Tenemos que luchar por nuestra necesidad y nuestro derecho de informar independientemente de dónde lo hacemos. Que las palabras valgan. Entender que nosotros somos el medio. Y para mí el ejemplo perfecto de que nosotros somos el medio es lo que pasó el año pasado, el 30 de septiembre, en este país. Cuando por X o Y motivo, los medios tradicionales que existen ahora mismo en Ecuador no informaban o informaban un poco acerca de lo que les interesa. Y por otro lado, el gobierno decidió poner un cerco informativo que puede estar bien o puede estar mal, y no me voy a meter en temas políticos. Pero Twitter resultó el lugar donde todos ustedes empezaron a informar, bueno, no sé si todos ustedes, pero muchos de ustedes estoy seguro, empezaron a informar lo que estaba pasando en el país. Y yo veía gente quejándose de que el gobierno no quitaba su cadena nacional informativa y que no dejaban que los demás medios tradicionales informen lo que está pasando. Pero es muy raro, porque ya lo estábamos haciendo, no hay necesidad de que... O sea, no teníamos que ver la tele, solamente teníamos que abrir twitter.com y ver todo lo que estaba pasando, sin ningún filtro. Sé el medio que te gustaría que existiese. Cada vez que ustedes se quejan de que un medio no está informando como debería de informar, trabajen ustedes por ser ese medio que les gustaría que existiese. Entonces, ¿cuál es el argumento de todo esto que he dicho durante casi media hora? El mundo está cambiando.